¿sabes por qué no abrimos micrófono? Y estamos retrasando el momento y dilatando ese instante en el que hablamos con todos ustedes. Bueno, el saludo a Isabel González, ya lo saben, en nombre de todos los que estamos haciendo es la mañana de Federico, que nos vamos a quedar con ustedes hasta las 12 con mucha tela que cortar, porque vamos a hablar de redes sociales dentro de un ratito y vamos a hablar también de libros con Andrés Amorós. Además, hoy de verdugas, nada menos. No sé si la de Berlanga, la mujer del famoso verdugo. Bueno, he de decir que tengo sentadas aquí a un lado a Paloma Barrientos. Bienvenida, buenos días. Paloma. Qué gusto y trabajar Beatriz el Cortázar. Día de fiesta. Siempre estamos iguales. Buenos días, aquí de cañón. Me han olvidado los churros. Vale, no te preocupes, pues mira, casi mejor. Pues entonces, mira, casi que el jueves, como vuelves a venir, seguramente vamos a quedar ya y nos traes esos churritos. Es que hay unos... Hay una churrería donde, bueno, cerca de donde yo vivo, que son absolutamente seguidores del programa. Sí. Y claro, como yo siempre vengo con el tiempo un poquito justo, no me da tiempo a pasarme. Hoy no tenías excusa, hoy no hay tráfico. Hoy no. Y bueno, con lo no cual, sé qué decirte si no hay no, tráfico. No, yo no he cogido. Con lo cual, para... ¿De Madrid es? O sea, no, ¿cómo está la horas, ciudad? No, al centro de Madrid no hay quien vaya. Digo, a estas horas... Yo ayer, no sé, cogí el metro y... El puente es cuanto más gente viene. Pues para el jueves, la churrería de Villa. Bueno, pues vamos, pues estoy encantada de que nos traigas churros y desayunárnoslos. He de decir que ayer, efectivamente, el metro estaba absolutamente atestado. Lo del metro de Madrid era como los japonés, casi tenían que meternos... Oye, que Paloma se ríe porque piensas que hace mucho que... Sí, lo cojo bastante a menudo, pero lo que iba a contar es la siguiente anécdota. Y es que en un vagón lleno de gente joven, y por joven también hablo de nuestras edades, yo fui la única persona que se levantó cuando entró una señora mayor. O sea, nos estamos extinguiendo realmente como humanidad. Hace tiempo pasa en los autobuses, en los sitios públicos. Una persona mayor, una persona con un problema de movilidad, un embarazo, eran cosas que te enseñaban. Yo recuerdo el colegio, los libros te decían, ¿cuándo te tienes que levantar? Y te venían dibujitos. Hombre, en casa. Yo no me creo más educada que nadie, ni menos educada que nadie, pero hubo un momento, y encima, hace 10 años, seguramente sí que la persona que venía conmigo hubiera podido decir... Alguien se va a levantar, o incluso yo misma, pero ahora no te metes en el lío, nada, ¿verdad? Porque como digas algo en el metro, te pueden, contestar cualquier cosa. Como digas a alguien, póngase la mascarilla, te puedes meter en un lío gordo. Pues esto es a lo que estamos abocados, me da la sensación. A mí me pasó en el AVE, viniendo, le dije, estaba en un vagón y la única que llevaba mascarilla era yo. No sé ahora mismo cómo está la normativa, cuando yo vine... Hay que llevarla. Había que llevarla. Y la anuncia. Y se lo dije al revisor cuando pasó y le dije... Porque estaban a mi lado y le dije, ¿yo soy la única que tengo que llevar mascarilla o esta norma sigue vigente? Y dijo, sigue vigente, pero ¿qué quiere que le haga? Estamos hartos de parar el tren por este motivo y ya no podemos hacer nada. La mala educación ya y la grosería y el... Sí, es tremendo, esta necedad, este... Luego muchos discursos de solidaridad y de sororidad. Y de no sé es qué. Que quería hablar de la sororidad por Alba Carrillo porque, bueno, de alguna manera u otra tenemos... Esa palabra, sí, a mí me parece terrible. Mira, efectivamente, Paloma. Pero antes, es verdad que me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que... es lo que nos gusta a nosotros. Eso, de empoderadas, nada, emparedadas, pero bueno, no con la pared. ¿Y cuál es otro también que es empatía? ¿Empatía? A mí empatía bueno, sí que empatía me gusta. Bueno, empatía yo la uso más. A lo mejor estoy más viciada en ese sentido. Yo empatía sí que creo que deberíamos un poquito cultivarla. Pero yo si te hablan de sororidad, me acuerdo el soro. No sé por qué. O sea, son esas cosas... Porque sois profesionales como la copa de un pino. Yo me acuerdo de esas series que hacen ahora protagonizadas por mujeres y que luego generan una ola de personas diciendo lo de la sororidad y ¡ay, esta serie de mujeres! Es una serie y punto. Si quieres ver mujeres... Mira, hablando de la Mujercitas. Ayer se hacía especialmente Mujercitas, también... que era mi favorita. Mujeres de... ¿Cómo se llama aquella? La chica de oro, que era fantástica. Eso es sororidad, ¿no? Eso son series de chicas, de señoras, aquí, de pasárnoslo bien. Las de Aquí no hay quien viva, cuando estaban Gemma Cuervo y Emma Penella y Maribí. No sé por qué le tenemos que buscar nada. No hay sonoridad ahí. En fin, vamos a dedicarle un segundo. Bueno, voy saltando de temas porque también fue ayer sorprendente la publicación que hacía Sara Sálamo, otra especialista en redes sociales, en sororidad, en empoderamiento y en
perdónenme, coñazos absolutos, pues sí. Porque ayer iba en el tren y resulta que el padre de la niña que llevaba al lado amenazó con darle un bofetón si no dejaba de moverse. Y ya llegó ella a decir que claro, que la educación, que esa niña iba a ver un modelo de conducta de un hombre agresivo. Pero sobre todo que no se lo dio y luego ella le dio unas pinturitas para dibujar. Bueno, pues a lo mejor es que... Y yo pensé que ella es la mejor educadora que hay en este país, la mejor madre, la mejor esposa, sorora. Ella es sorora. Ella es sorora. Sí. La sororidad es darle a una niña unas pinturas porque... Mira, es insoportable, yo lo tengo que decir, yo he tenido niños viajar en el tren con niños, porque están fatal educados, y eso lo vuelvo a decir, porque es que en los trenes, hombre, yo entiendo que cuando vas con un niño no es lo mismo que cuando vas con un adulto, pero también hay unos límites. Totalmente. Y tú ves que están los padres que se la resbala todo. Lo puedes decir niños, amablemente, no, sí, pero... Y los niños dando el coñazo, y lo digo con todas las letras, a todo el tren. Entonces, ¿qué pasa? Que le metes un bufido a un niño en un momento dado, pues yo agradezco al padre que en un momento dado le meta a un niño, claro, no que le meta un guantazo, que le meta un bufido, que le diga, siéntate ahí. Ese debate es que además está por abrir. Yo me imagino que es la primera, o esto es un globo sonda, a lo mejor han contactado con ella desde el Ministerio de Igualdad, que yo ya me creo cualquier cosa para que lance un globo sonda. Y le han dado el billete gratis de vuelta, ¿no? La potestad de decidir cómo tratamos a nuestros hijos. Y con los niños coñazo que hay en el tren, incluso a lo mejor está incluso los ponen los niños pesados estos para que haya estos speech, ¿no? Bueno, y tema que quiero abordar, efectivamente, lo de ayer apoteósico, a Fangoria en el Wishing Center, las Nancy rubias apoteósicas, decir que en el capítulo de personas famosas estábamos comentando lo de Marlaska, ¿verdad? Que salía con una pandillita. Cinco escoltas llevaba, bueno. ¿Tú crees que eran escoltas todos, Bea? Sí, lo contabilicé, cinco. Yo no soy capaz de diferenciar, sí, porque como iba como digo yo de paisano, no llevaba el traje, no llevaba español, ni corbata. Normalmente van vestidos de macarra. Sobre todo porque cuando te quieres acercar, de repente notas, sí, claro, van vestidos según el personaje que lleva. Sí. O la personalidad. Pero lo notas porque al momento que te quieres acercar un poco, notas que te meten un hombro o que te meten una espalda, como de una forma así, un poco no muy de disimular, pero que no te puedes acercar. Entonces, esos desde luego son escoltas. Si llevaba cinco escoltas, la verdad es que es un señor muy anodino, muy, sí. Se ha quedado como muy delgadito, está muy juto, ¿verdad? Sí. Y estuvo en el concierto, no se quedó después al after party, él se fue con sus escoltas. Y bueno, pues ahí estaba. Sí, estaba hay él. Mucho más que sumarle. No, efectivamente. Bueno, pues que es fan de Fangoria como lo somos todos. Pero antes de ese saludo, pues tampoco. No la vio. Es que veas un requiebro. Yo quise hacer un requiebro. Sí, efectivamente. Sí, entonces ahí noté varios hombros, por eso te digo que eran escoltas. Noté que de repente me encontraba con unos hombros y unas espaldas. Y depende de cómo vayan vestidos. Ya te digo que van vestidos, pues no, suelen mimetizarse con la persona. Él llevaba un jerseycito y un vaquero, si no recuerdo mal. Con mucho vasquero, así un no agua, de agua. No llevaba un traje de chaqueta tampoco en el lugar. Es decir, no creo que viniera directamente del ministerio, ¿no? Bueno, viven no aquí. Lo sé. También es cierto que él tampoco tiene mucho recorrido que hacer, ¿no? Sube, cambia. No sé dónde está el apartamento que parece ser que le ceden a los ministros, bueno, que sé, que le ceden a los ministros del interior. Yo, Cristina Rosenbinge, que sabéis que es una de mis debilidades. Quiero decir una cosa, esa chica, que yo me la encontré hace relativamente poco, hace como un mes, está exactamente igual que hace... Hace chas y aparece a tu lado. Y aparece a tu lado, ¿verdad? Pero que me quedé impresionada. Sí, es que es bellísima. Cristina, yo sí, pero he sido una amiga, vamos. No tiene arrugas, no tiene nada, tiene el mismo pelo, color de pelo. De la época que todas éramos solteras y salíamos mucho, y Cristina era muy amiga mía, cuando ella fue pareja de Alex de la Nuez. Estuvieron en mi boda, por lo menos Alex. Yo no sé si vino Cristina ya. Cristina yo no la recuerdo. Pero era de esa época, luego ella estuvo también saliendo con Ray Loriga, con el escritor. Yo he vivido todos esos años. Es el padre de sus hijos, claro, si no me equivoco. Tú ves ahora ya es verdad que en los últimos tiempos la veo más por redes y eso, pero es que es igual, sigue con la misma cara. Una ruptura muy traumática, porque me equivoco, él tuvo una relación con Eugenia Silva. Después. Es algo así, sí, ¿no? Después. Pero sí, vamos, que yo la tengo muchísimo cariño y siempre y sigue fiel a su estilo, a su peinado, a su físico, a su manera de hacer la música, que es muy bonita, tiene una voz muy dulce, muy especial. Es una Carla Bruni. Es maravillosa, sí. Estaba Pablo Echavarría, estaba su compañero Miguel Torres, estaba Poti, el coreógrafo también, ¿verdad? También. Con coreografías en la grada, bueno, pues... ¿Entre ellos? No, él baila. Él es coreógrafo. Sí. Ya. Bueno, por cierto, tiene una hija impresionante de guapa, que el reportaje que se hizo la semana pasada, creo recordar, en Hola,
Es la bomba, ¿no? La niña de Poti, no lo he visto. Yo he visto la niña de Marta Sánchez hace poco. Sí, mira, todo pues es hace como 15 Paloma, días. ¿Cómo sacamos nosotros el perro? Es que yo no entiendo cómo nos hace a nuestros niños. Sí, bueno, a mí me matan directamente. Hay que hablar con Rosetta para que os saquen en el porque yo veo que todo el mundo está sacando las niñas. Yo les veo, a tus hijos los veo mucho, ¿eh? Además con buena cara. Mira, había una historia... Perdóname. Pero tú no te puedes quejar con tu gran autora porque está vendiendo, yo creo que vaya. Además está genial, el libro de segunda Julia, edición, no, ¿verdad? Pues además lo digo, la crónica de una vagabunda, y es verdad, o sea, es una editorial pequeñísima, se llama Libros Indie, no tenía absolutamente... A ver, sí, la publicidad la distribución ha ido, que tienen sí, otras ha ido de boca a oreja. Sí, sí. Y está muy bien. No, pero, es que está muy bien el libro. Bueno, es fantástico. Pero, recuerdo una es cosa. Una crónica política muy interesante del sudeste asiático, claro, de lo que llaman te ahora. Pone, te, un es viaje una cultura, emocional. Vamos, sí, sí, sí. Es un requerimiento para todo aquel que yo recuerdo viajar. Cuando trabajábamos Beatriz y yo en Comedia Teresa Campos. Entonces en Navidad siempre se hacía un Belén. Siempre viviente. Fallaba el niño. Bueno. Yo mi hijo pequeño, como era más pequeño, no ponía problemas. Mi hija, por supuesto, ya me dijo un día porque había fallado una virgen y me dijo, mamá, aunque te echen, no voy a volver a ser virgen. Y Lucas y Mario no, eran pequeñitos y estaban por ahí tirándose y era vamos, de desastre. Yo creo que son las únicas... La única vez que nos han dejado sacarlos sí. Un poco. Porque eran sí. Inconscientes de lo que hacían sus madres. Hablando de María Teresa Campos, también hay una liada en torno a la gran presentadora. Yo pues mira, el otro día hablé con ella... Y bueno, nos manda a todos los oyentes de este programa un cariñosísimo saludo. Pues y... yo solamente voy a decir una cosa de este tema. Se está hablando incluso de que bueno, ahora todo lo de los chivatos, los topos, quién filtra las comidas de Teresa con la gente, quién avisa a la prensa. Y ha salido el nombre estos días de Gustavo, de su fiel Gustavo, que es como un hijo, como lo dice María Teresa para ella. Es cierto. El otro día hablé con Gustavo y mira, aparte de que por supuesto no era la mayor, o sea, que es que lleva... No sé, 35 años o así, con Teresa. Entró con, o sea, nunca... entró con 18 años. Niño, Gustavito, o sea, era Gustavito y ahora es Don Gustavo. Pibito, o sea, sí. Pero que es que además la protege. Es y la única frase que me dijo, me dijo, mira, bueno, por supuesto me negó todo. Me dice, mira, me llevan ofreciéndome desde hace años, aunque sea solamente, dice, pero bueno, el que dice, tú me conoces, veas, ahí digo, a mí no me lo tienes que contar. Pero es que alucino que a gente que tampoco deberías tener que contárselo, lo insinúa. Y me dijo, solo quiero que digas una cosa en público, estoy muy triste, pero muy triste, por estas insinuaciones y por lo que se está diciendo sobre mí. Yo a Teresa la quiero más que como una madre. Pero vamos a contar tenemos la historia una relación, porque vean, no todo pues el mundo se lo sabe. Ha salido en prensa, o sobre todo una comida famosa que hubo en casa María Teresa, que estaba su nieta, que estaba Carmen Borrego, que estaba su hija, Rodríguez. Que estaba Kiko Hernández, y no sé quién más, y Belén Rodríguez. Y entonces ahora, ¿quién es el topo y quién filtra la prensa? Primero, que tampoco es una cosa, una noticia, como que, no, que sea es algo, el secreto de los Campos, o sea, de las Campos. Me parece una imbecilidad, partiendo la base número uno. Y segundo, se ha acusado, primero unos decían Kiko Hernández, luego a todos dicen Belén Rodríguez. Sí, que ahora incluso el algunas batir, voces, sí. Bueno, incluso la propia Terelu dijo, yo sé que Gustavo escuchó a Belén cómo avisaba la prensa. Gustavo es un señor es que escucha, no. Que escucha y calla, ya, porque pero... me imagino que, aparte que es conductor, me imagino que estará harto de escuchar cosas, pero lo importante es que él calla. Uh-huh. Escuchar es imposible no escuchar. Pero una cosa, que hay que demostrar que Belén, o sea, que Belén a quien llama sea su programa. Yo de todas formas, ayer, yo creo que fue ayer también, unas declaraciones de Alejandra Rubio, hombre, es verdad que ella era muy pequeñita, pero Belén Rodríguez ha formado parte de su familia, de sus comidas, de sus cenas, absolutamente de todo. Es decir, Belén ahora no puede ser la mala de claro, la, mala no de la podía película. Ser en fiesta. Y a Terelu también, pues yo le diría cuando me la encuentre que sepa todo lo que ha hecho y a Carmen, todo lo que ha hecho Belén. No, y lo que está. Y lo que, ah, Belén. Sí. Y que, son absolutamente, por lo menos eran familia. Uh-huh. Eran familia, es que ahora parece que Belén era una amiga de Carmen Borrego que pasaba por allí. El otro día en fiesta en el programa estaba claro. Alejandra y yo entiendo, Alejandra tiene que 23, 24, no yo sé. Yo también se lo dije. Y le dije, Alejandra, si tú seguramente por edad, por yo qué sé, por circunstancias de la vida, es que yo llevo con tu madre desde Televisión Española antes de que nacieran mis hijos. Y Belén Rodríguez ya estaba ahí, pero ya estaba en una relación que no era la mía. Como la mía era de profesional. La relación de Belén con tu familia ha sido una relación familiar, que no es la misma que he tenido pero yo por la o madre, cualquier colaborador. Además, por Charly, por la madre de Belén. Es decir, cuando
Teresa Campos se viene a Madrid, quien le echa una mano, porque en aquel momento Charly Gómez Miranda, periodista, ¿sí?, igual que el padre de Belén, Pedro Rodríguez, que fue su director de tiempo, tenían un entorno profesional muy, muy potente. Y Teresa efectivamente venía de Málaga, pero quien le abrió determinadas puertas fue Charly Gómez Miranda. Y luego con respecto... Pero igual, que entraba en esa casa a comer, a cenar, a desayunar, pues aquí yo no he entrado. Yo he entrado en 4 ocasiones para fiestas y tengo una relación y tengo un cariño enorme a Teresa y forma parte de mi biografía profesional. Pero, lo que quieras, pero no es una relación familiar como Belén Rodríguez. Belén tenía otra relación. Sí, un contacto de... ¿Y no creéis que de todo lo que ha visto Gustavo González contar esto es una absoluta absurdez? Es que no sobre gana todo, nada. Sobre todo que Gustavo, porque Gustavo podría ha visto lo más grande y lo más pequeño para hacer en Netflix casa. 10 capítulos. Efectivamente. Sí, y sobre todo que es una buena persona. Y luego lo mismo cuando también contaba Alejandra lo de su cumpleaños. Su cumpleaños había nota de prensa, había convocatoria de prensa, para ¿te acuerdas? Con los 18 años siempre. Estábamos, nos invitó Teresa, nosotros. Que se abrumó ella en... Pero había convocatoria en La Habana, ¿no? No, en La Habana, estuvimos en un protocolo. Ella se puso muy nerviosa, me acuerdo que se metió dentro y estábamos tú y yo dentro con su padre, y nos decía su padre, es que mi hija es muy Campos, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Decía, es que Alejandra, ¿es bueno o es malo? Bueno, es bueno, a ver, no es malo, es el definir, pues en lugar de decir, pues es muy rubio, como sería, no es muy Campos, pues bueno, pues ya ha demostrado que es muy Campos, ya. Mucho más mediática, mucho más... Pero que había convocatoria, y entonces ya nosotros nos invitó Teresa. Creo, entonces claro, se está reescribiendo una historia que no, sí. que no es cierta, que efectivamente Belén puede haber metido la pata, pues igual que Carmen y Terelu. Hombre, estamos hablando de algunas declaraciones que han hecho. Lo que pasa es que Carmen y Terelu trabajan en un programa en el que quieren sacar contenido de alguna manera, y entonces ahora me imagino que atacan a esa persona que ha formado parte de su vida, y no me refiero solo a Belén, me refiero a Gustavo también, porque es el que se está viendo salpicado. Gustavo es una persona de verdad absolutamente honesta. Si contara lo que podría honrado, contar, me da la si sensación... Si fuese mala persona, bueno. Gustavo podría haber, vamos, oye, que María Teresa lleva siendo famosa, yo qué sé, 40 años. Uh-huh. O sea, que es que no es y él una lleva cosa en esa de... casa una comida vida. En su casa que van... Ha entrado, ha salido, sí, cuando todo lo de Bigote a Rosette ha sido discretísimo, con todo lo que podía él haber hecho. Y la ponerle... exclusiva que dio Gustavo, que la gente decía, ah, dio una exclusiva. Sí, la exclusiva que dio Gustavo fue bendecida por María Teresa. ¿Ya, posando? Y un acuerdo, además, incluso económico, para sufragar una serie de gastos. Y quien la lleva al hospital cuando ella tiene el ictus, cuando uh-huh. empieza, es Gustavo. Y a las revisiones, entonces, y a salir, y a entrar. Yo creo, días, fíjate, 24 horas. Que no tendrían que entrar en ese... En esa historia ni Terelu, ni no, Carmen, ni Alejandra. No deberían, no. No, porque no, a quien perjudica es a Teresa. Pero a lo mejor saben perfectamente que él va a ser discreto, o por lo menos va a intentarlo, ¿no? Bueno, me imagino que llegará pues el día en el palabras, que pare. Repito, estoy muy triste y muy decepcionado. O sea, al final lo que es un sentimiento de pena, ¿no? Lo que uh-huh. te causa el decir, oye, ¿cómo me están poniendo a mí en esto? Sí. Cuando todos saben la relación que yo tengo y cómo estoy y cómo me porto y todo familia. Lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? ahora, uh-huh. en este momento. Sí, es cierto. Bueno, vamos a hacer una parada y ya nos metemos en faena con todo el tema de Alba Carrillo, Jorge Pérez, Marta López. A ver, yo lo decía antes, yo me fui la semana pasada con una idea aproximada de lo que pensaba y he venido con la cabeza completamente pues destartalada y desbaratada. Yo Explicaciones sencillas suelen ser el 99% de las veces las verdades. O sea, la navaja de Ockham, nos vamos a ir hasta No, pero que es que ahora, claro, ahora ahí que va. Empiecen a decir que esto es una trama que la propia Alicia, la mujer de Jorge, había diseñado con su marido de líate con Alba, porque Alba lo va a contar, porque esto nos va a posicionar. Mira, en serio. Un poquito twister, ¿no? Hay que ser, o sea, de otra, aparte porque que no, es que no dan para más, eso. Es un calentón en un momento determinado y en vez de haber sido el cuarto de baño o haber dicho claramente, oye, ha pasado esto. El vaso de agua, ¿no? Claro. Ni antes ni después, en vez de... Lo que pasa es que además a Jorge, ¿qué pasa? Pues que si ha tenido otros calentones o otros coqueteos, pues están saliendo ahora. Es que si y si no los ha tenido, también van a salir, porque tú sabes que esto a río revuelto, ahora todo el mundo dirá, a mí me puso un mensaje, a mí me dijo un día que era guapa en el pasillo, y a mí me dijo, bueno, aquí lo que está claro es que este señor llevan dos o tres meses, no creo que más, instalados en Madrid. Se han venido con los niños, con los churumbeles, con las maletas, con todo. Se han ido a una organización de Madrid. Han dicho, Madrid va a ser
la repera, la primera fiesta que ha ido, la primera, la tentación la ha cagado, porque se dice así, la ha cagado. O sea, al final, yo salvando, y que nadie se sienta así como ofendido, pero por hacer una cosa así un poco divertida, me parece a mí como la catetada del que viene del pueblo y sale la primera noche, se coge el pedo y la caga. O sea, oye, Paco Martínez Soria. Totalmente, perdón, Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria. Y no busquemos operaciones así como con un guión y la mujer esperando en casa, venga, ya, un mensaje, ya te las zumba. No. Y otra cosa, que no dan para tanto. Oye, y otra cosa clarísima, que hay que dejar muy claro. Esos vídeos se sacaron porque dieron permiso tanto Alba como Jorge. Espera. Entonces esto merece un comentario. No lo sabías. No tenía ni idea. Por eso... Anda, por favor, no me lo puedo creer. Que no lo sabía. Por eso vamos a después de la pausa hablando. Llaman al programa y dicen, no voy a ir al programa. Y no, si sacas el vídeo, que si no quieren, porque dices, interior, no voy al programa, y si me sacas el vídeo, esto está firmado. Esperad, que esto hay que abordarlo de una manera sosegada y reposada. Por eso antes nos vamos a pasar por Iberdrola. Os voy a pedir que escuchéis esta noticia maravillosa. Es que se han entregado los premios Supera 2022, que premian algo tan estupendo como acompañar a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. ¿Que quién los entrega? Iberdrola, que ya sabemos que es el principal impulsor del deporte femenino en España. De entre 600 candidaturas para las 6 categorías, han salido 6 ganadores con un total de 300.000 euros que van a ayudarles a cumplir sus sueños, sueños que van desde el deporte base a la alta competición. Detrás de cada premio hay historias e ilusiones de mujeres que se unen para superarse a través del deporte. Hace unos días hablábamos con las remeras y en unos días hablaremos con jugadoras de rugby, así que estén muy pendientes. Conozcan, gracias a esta emisora, las historias de los premios Iberdrola Supera, también en esta dirección web, iberdrola.com/premios-iberdrola-supera. Pero si ponen en Google Premio Supera de Iberdrola, les garantizo que les va a llevar directamente a toda la información y a unos vídeos fantásticos que no duran más de un minuto y medio, en los que van ustedes precisamente a poder comprobar en qué consisten las candidaturas, en qué consisten las categorías y sobre todo quiénes son los premiados, porque de verdad que son proyectos absolutamente impactantes, algunos de ellos además relacionados con la enfermedad, relacionados con el cáncer. Y en este punto, fíjate, me gustaría mandar un saludo cariñosísimo a la familia de Elena Huelva, que está pasando, bueno, pues un mal momento, un bache en la enfermedad. Ha grabado un vídeo muy significativo en el que la verdad es que ya directamente, bueno, pues habla de su legado, ¿no? De lo que va a quedar. De verdad que son una familia ejemplar. Ella lleva desde los 16, 17 años sufriendo el dolor que provoca además ese tipo de cáncer que ha padecido, y me parece que también hay que estar pendiente, ¿no?, de este tipo de historias, porque son historias de esperanza, pero son historias también de realidad. Hacemos una parada brevísima y a la vuelta pues otras realidades paralelas, las que tienen que ver eso, con esta tríada que compone, con el tricornio, si es que todo nos lleva a hablar de lo mismo, los tricornios, los tres cuernos, el unicornio, el acabose. Bueno, antes de continuar, tenemos un mensaje importante para nuestros oyentes de más de 65 años. Si tienen una casa y les gustaría poder vivir con más liquidez, ahora pueden a través de Hipoteca Inversa, un producto diseñado para mayores de 65 años que les va a permitir vivir su jubilación soñada sin vender su casa. Ya son miles las personas que gracias a Hipoteca Inversa de Óptima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que merecen, y además les hacen un estudio personalizado, gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Tienen que informarse gratis en este número, 900-800-864, 900-800-864, o visitar esta web, optimamayores.com. Bueno, pues vamos allá, nos metemos en faena con ese escándalo que saltaba hace ya 15 días de la fiesta de unicornio o del tricornio, como decíamos antes de dar paso a la publicidad, porque Alba Carrillo, yo hace un ratito en el avance comentaba que brotó y ahora ya es directamente manantial, pero además manantial de aguas, bueno, absolutamente calientes. De la granja, de esas que hay en la granja. Efluvios y vapores, porque sigue amenazando con soltar más contenido. Además, como tiene podcast, programas que la llaman, hace charlas con compañeras y todo eso se sube en las redes sociales. Ayer hizo uno genial con Leti y con Adriana, del programa de Ana Rosa. Bueno, os cuento lo otro porque, claro, eso es, que me he quedado me llamaba mucho la atención
Es decir, que primero que se grabaran en un en una fiesta que era de, bueno, pues de colegas, de productor, de productora, de programas. A mí no me llama nada la atención que se grabaran. Bueno, pues a mí la verdad sí, porque cuando has estado en muchas sabes que hay discreción. Y ese sábado... Eso no existe, Paloma. Eso ya, bueno, con los móviles no y las redes, pues, es impensable. Y si existió... Ya. Ya no existe, bueno, pues ya no yo, por los móviles, sino por la moral. Reivindicando esa lealtad o esa fidelidad de los del resto de colegas. Entonces, que ni tú ni yo sacamos un móvil primero, porque nada. Si estamos de fiesta lo que no sacas es el móvil. Esta es otra historia. Pero es verdad que hoy en día tienes que tener un cuidado enorme, sí. Porque cualquier cosa, todo el mundo está haciendo un selfie. La primera que estaba grabando con el móvil era Marta López. Claro, y muchas veces dices un selfie. Bueno, es un selfie. Era la reina el selfie. Yo el selfie lo utilizo muchas veces para sacar una foto del que tengo detrás y no me quiero dar la vuelta. O sea, que sabemos el truquito también de cómo se saca. Hazme una foto y tú te pones al lado de quien quieres sacar. Pues se pone, entonces resulta que nada, que se sacan estos, hay estos vídeos. Y ese sábado, que era el programa, era fiesta, el programa de Telecinco, entonces, bueno, pues ya empiezan, salen esos vídeos y dices, pues una de las cosas que comentas ahí en la reunión y tal, dice, hombre, pues es un poco feo que una fiesta los colegas hagan eso, y es muy feo y tal. Y al cabo, pero fíjate, si es feo, que sí, lo sacan y al cabo de un rato, que lo emiten. Al cabo de un rato me dicen, no vayas por ahí, no voy a decir quién, porque anda con su consentimiento, porque por la ley de protección de datos, no solamente tú, sino si en un momento determinado hay alguien detrás, un camarero o lo quien sea, puedes tener un problema gordo. ¿Porque habían pactado los tres? Es decir, ¿por qué dan su consentimiento? No, dan su consentimiento esto, Jorge y Alba. Bueno, pues claro. Venga, vamos con los dos. Porque son los protas. Porque habían pactado los dos, porque no eran conscientes de hasta qué punto se les había cazado, o porque querían hacer una juerga de esto. Y porque, una polémica. Porque no es lo mismo. Una bola que no sabían que iba a ir. Y no es lo mismo. Alguien que no trabaja en un programa de televisión, que le llaman a su casa, mire, le tenemos grabado ayer de una fiesta, me dice, oh, pues a mí usted no me saca. Cuando tú estás en un programa también tienes lo que se llama ahora generar contenidos, entonces en un momento dices, pues qué les voy a decir a mi programa, que no, si a lo mejor luego lo van a emitir en redes sociales o lo van a emitir en otro programa que ni siquiera me va a preguntar, pues al final también remas un poquito a favor de tu programa, que yo lo entiendo porque estás en esto también, chico, pues haber sido más cauto. Pero pues no lo hace con todo el mundo, uno, es decir, con vosotros creo que no lo harían, y dos, creo que tampoco os cazarían a vosotros. Porque tampoco nos han cazado con Jorge López, si nos cazaran con Jorge López a lo mejor nos dicen, efectivamente. Y tú dirías aquí, que lo imitan. Y además copyright, que me den... ¿Qué plazas? Yo siempre tengo la anécdota... ¿Plazas así se torean poco? Hace mil años en una fiesta, no sé qué, en un viaje a Sevilla para un programa de televisión, hicieron una cena después del programa y estaba Landelón en esa cena, un hermano de Máximo Valverde, éramos un grupo, Julito y esa, éramos 8 o 10, y a la salida del restaurante, en un calle bueno, al lado de Alfonso XII, había unos paparazzis. Y Alan Delon me llevaba del brazo y yo decía, por favor, que saquen estas fotos en toda la prensa. Y luego no las sacaron porque todos me reconocieron. O sea, bueno, anécdotas aparte, ellos están en un programa y al final, pues que te vas a poner en plan, pues su no lo saques. Se debe al programa, pues, podemos decir, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día yo creo que es muy difícil poner puertas al campo. Y yo estoy convencida que si no lo iban a sacar por los WhatsApps, por las redes sociales... Sí. Es muy difícil decir. Pero te digo una cosa, yo creo, de las tres posibilidades que había, yo creo que es la de la bola, esto se emite, no pasa nada, esto es como estaban, pues tampoco pensaban que es que, a ver, realmente la fiesta fue un plato de televisión. A ver, se habían compinchado los dos con Marta López, además, para contar la misma versión. Pues eso lo han dicho ellos desde el primer momento. Desde el primer momento iban a contar que aquí no había pasado nada, que Marta había subido a la habitación que de no había beso, que no había beso. Sus hijos en la planta superior, no, que no había ido a la y casa que ella primero. No se ha enterado de nada y que no está espiando Isa, por la escalera. Que es más que no han ido a la casa, es decir, que Alba se va a casa de Marta y Jorge se va a la suya. Él dijo que se cogió un Uber, si no recuerdo mal, o un Cabify, no recuerdo. O que había aparcado el coche en casa de Marta. O no, eso fue posterior. Cuando lloró con Emma, dijo que salía de su casa a las 5 de la mañana. Luego resulta que ni salía de su casa, ni era las 5 de la mañana, ni era un transporte público. Pero aquí todo el mundo era estar intentando saber quién dijo primero lo de la casa de Marta, porque ha sido como la segunda parte de la noticia que nadie esperaba. La que se está beneficiando de momento de todo esto es Marta López, ¿eh? Aparte de Alba, porque Jorge está callado, yo no digo que no esté al acecho. Hasta ayer a mí me insisten que ni hay una exclusiva ni hay un reality.
hasta ayer, porque yo no me mojo de lo que pueda pasar dentro de 10 días. Ahora mismo no hay, o sea, no han salido a la Casa Rural de Palencia a hacer una exclusiva, como muchos pensábamos. Se llama El Convento, es un hotel rural que está cerrado en esta temporada del año, pero como es son muy amigos de la dueña, la dueña es madrina de, sí, uno de los hijos. Sí, ellos se casaron ahí hace 10 años. En esta localidad que está el convento un poco también para el convento se llama la Casa Rural, ¿no? Es que estén en el convento de la localidad para espiar y como está cerrada al público en este momento ellos están disfrutando de una propiedad que no tienes a lo mejor unos inquilinos en la habitación de al lado. He leído esta mañana que la productora está muy enfadada con Jorge porque no ha aparecido, no se ha presentado a su puesto de trabajo a pesar de haber sido convocado. A ver, entendedme, no significa que le hayan llamado y él no haya accedido, sino que no coge el teléfono, que no quiere saber nada, que está relativamente apartado. Él sí ha dado algún mensaje a través de él o de su representante, un poco, muy justos y muy de que ahora está con un tisma familiar. Vamos a ver, hay rumores. Yo hablé con su representante también el otro día porque me había llegado el rumor de que quería dejar todo, absolutamente todo. Y no niego que en este momento quiera dejar todo. Uh-huh. Otra cosa es que dentro de 10 días digas, oye, pues mira, no, vamos sí. Lo que no es justo es el acoso hacia la mujer y el bebé, todo eso que se está produciendo, a mí me parece que es una salida de pata de banco. Pero la mujer, mucho que haya hecho comunicados o que sea coach, que les hagan ese seguimiento y que estén hasta la puerta y que ella lleve el crío cargado del brazo, casi la teta, y estén... Llama por teléfono también a Marta López, ¿no? Para que ponga mal a Alba. A ver, tu marido te ha puesto los cuernos, pues déjalo ahí, pero no te metas en echarle la culpa a la loba mala, a la loba que es que el pobrecito, mi marido. Sí. Ahí ya es verdad. Yo lo dije el primer día, ese mensaje que había publicado dando a entender que la persona oscura era los seres Alba, de luz lo y puedes los... pensar, pero tampoco hace falta que lo dejes por escrito. Hemos hablado un poco quiénes son los mentores de, hemos hablado ayer quiénes son los mentores de Alicia Pea Humala. ¿Qué escuela se está siguiendo de es que no sé ni cómo llamar esta, es que no es una ciencia, es estas charlas y estas terapias, ojo, que se cobran muy caras, que aquí no estamos hablando de una cosa, unos consejos, como el que va al confesor y le cuenta su vida. Ahora Alicia estamos le han dejado la carrera por los suelos, porque ¿qué consejos va a hacer para superar todo esto? Bueno, claro, a lo mejor ella ejerce el perdón. Como a ver, una Alicia, manera de... Alicia en este momento de la historia, puede que el sábado, el domingo, incluso algunas horas, no supiera la historia, salvo lo que le había contado Jorge. Alicia a estas alturas de la película sabe perfectamente lo que ha pasado. El que no quiere ver es porque se pone una venda. Lo que no, o sea, sé si ella y sigue apoyándole de que puede y sigue haber pasado más veces, porque las amenazas de Alba ya están empezando a ser a futuro, ¿no? Bueno, una nota de color dice que esperaba un poquito de sororidad con todo esto. Si se pensaba que la marea fucsia iba a apoyarla porque ha estado defendiendo a Rocío Carrasco, lo lleva dado. No la van a ayudar de ninguna manera. De hecho, estoy segura de que la están despellejando más que otra. Que no se meta en esa historia. Pero en el momento que se meta en esa historia, en la marea rosa, en la marea fucsia y en la marea azul, ahí ya es. Sí, es lo que dijimos el primer día. En el momento en que moralizas, ya estás absolutamente expuesta a que moralicen sobre ti. Yo te digo, se ha liado y ya está. La mujer, pues efectivamente, ¿qué necesidad tienes de mandar mensajes a quien seguramente los va a filtrar o los va a contar? Dice así, decía ayer Alba, dice, si hubiera sido yo la mujer casada, yo sería, me van a disculpar ustedes, ¿vale? Más guarra y más zorra, más todo. La cagada de él fue de él después de eso. Dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente. Eso es una de las frases. Y luego dice, quedan cosas. Dice, todavía podría quedar peor Jorge. Dice, yo no lo quiero contar porque Jorge no puede quedar peor o porque puede quedar peor y no quiero contribuir al linchamiento. A ver, si Alba dice eso, es que tiene preparado un arsenal. A ver, ella y Marta, que yo creo que Marta también sabe muy bien guionizar estas cosas. No digo engañar, digo guionizar. O sea, dar en cada momento una parte del pastel. Ella ayer, ya es mediodía, dijo Marta a Alba. ¿No te acuerdas, Alba, lo que pasó en el coche cuando íbamos y lo que hablaste con Jorge? Y Alba, que en eso yo reconozco que es muy sincera, dice, pues yo no me acordaba, entendemos, no se acordaba porque iba muy afectada ya, ¿no? Y dice, pero luego ya mirando el WhatsApp y mirando no sé qué o la llamada o tal, pues claro, me he acordado. Es que si cuento lo que se dijo, esa conversación que hubo en el coche de que llevaban, unas iban hacia la casa de Marta y el otro estaba también en su coche, lo que se dijeron, los mensajes que se pusieron en ese momento, le podría hacer todavía mucho más daño a Jorge.
veremos los mensajes y escucharemos lo que dijeron. Esto tiene su timing. Pero digo una cosa, si Alba no la pincha, no brota. No, eso está claro. Entonces, el problema es como pasa con canales, lo mismo. A ver, ¿por qué te metes en una historia que ni te va ni te viene? Pues yo fíjate que empiezo a discrepar con esa hipótesis. Yo pensaba que ella era la olla... No, si no que la iba a explotar. Si no la da, pues no sé qué decir. Es muy transparente, Alba. Sí. Yo sí. Es que si no pincha, yo ya dudo. Si no yo decía que el viernes me fui prácticamente convencida con una idea en la cabeza y ahora he vuelto después de escucharos ayer y después de haberla escuchado el fin de semana y de haber seguido la historia y de cómo se comporta con Aurelio Manzano en ese momento. Pero porque ella es espontánea. Pero hay otra cosa. Y yo ya empiezo a pensar que están ganando mucho con esto las dos. No, pero te digo una cosa. Y el momento ha dejado de ganar. Alba ha sido torpe en ese sentido, en rentabilidad económica, porque ella podía haberse hecho, ayer lo dije, podía haberse hecho un cuché, una entrevista en Lecturas, en Semana, en Hora, mañana, 10 minutos, no, ya el miércoles pasado, ya, después, ya. Y no hubiera pasado nada porque ningún programa le habría enfadado, porque eso se sabe que se hace y lo hace todo el mundo que trabaja en la tele, sobre todo este perfil de personajes, y no pasa nada, o sea, que se entiende que también, oye, lo vas a... Si a rentabilizar, todo el mundo, los programas lo rentabilizan, suben las audiencias, pues ella también puede. Ella está yendo a sus programas en los días que le toca ir, o sea, que no le ha cambiado nada la vida con el afer o sin el afer. Ninguno más. Marta sí se ha hecho un poli de luz, que no se habría hecho el poli. Y es que Marta sabe mucho de televisión, a mí Marta me hace mucha gracia, sabe mucho de televisión y sabe muy bien... dosificar los tiempos y ayer con ella le iba refrescando a Alba la memoria de lo que pasó y dijo, bueno, pues ya está lo siguiente, ya tenemos el siguiente, los mensajes y la conversación del coche a coche. Sí, pero si no lo cuenta, ahí lo mismo. Si no se cuenta, ahora no se acuerda. Hay dos personas, porque iban con chofer o sin chofer. Marta no bebe. Pensaba que iban en un taxi, no dijeron al principio que iban no en un taxi. No sé cómo iban, lo que sí sé es que Marta no bebe, porque además ella lo dijo, ella no bebe alcohol. Y entonces ya o sea, te digo... ella se acuerda de todo. Claro. Más lista Marta, es la que sabe que... Las empresas de empresa no se bebe, claro. Que Marta es la más. Pero la que maneja mejor todos los hilos. Pero que para esos mensajes lo mismo. Solamente vuelve a ver otra vez tres personas, no hay más. Ah, no, claro. Alba, Marta y Jorge. Sí, sí, pero si han sido entonces, tricornio desde el primer momento. No, bueno, ya no voy a usar lo del tricornio porque no, es verdad que hay una institución detrás que no tiene seria. Absolutamente bueno, culpa de nada. Claro, es que él podría volver al cuerpo en algún momento si está en excedencia, ¿no? Sí. Él está dando clase en una academia en Madrid futuros guardias civiles. Clases de educación física y me imagino que esa tarea no la dejó. Y además en la academia dicen, por favor, no queremos saber nada de los medios de comunicación, no queremos tener que ver con todo pero esto. Pero insisto que Marta sabe todo y entonces aquí puede haber también otro problema. Pero que Alba, si no, de verdad, es que si no la pinchan, no. Porque yo la he visto. Pero a Alba le falta, la mecha la tiene cortita. Sí, en cuanto lo refresca la memoria Marta un poquito, nada, un poquito que le diga. Globo, ¿no? Esto, ya, a ver, yo ahora mismo las veo las dos, están muy unidas y están juntas, además colaboran. No sé yo, porque estas cosas de televisión sabemos que empiezan de una manera y terminan de otra. Está muy unida. ¿Cómo va a acabar esta historia? Estaba muy unida Kiko Hernández porque... y tampoco ahora ya somos porque estas amigos. Cosas luego al final, cuidadito que no, siempre, acaban bien. Y ahora estamos en un momento de... Tú sabes que cuando hay un enemigo, el resto de la manada se alía. O sea, siempre esto es una ley de, vamos, de la selva. Entonces ahora mismo Jorge está enfrente y todo el resto está... Pero en el momento en que Jorge, pues por lo que sea, desaparezca o no interese o esté ya amortizado, veremos a ver también cómo acaba esta historia, que yo creo que nos quedan muchos capítulos y vamos a tener una Navidad caliente. Este Jorge sería es el Faco Cero, ¿no? El Rey León. Y ella sería la hiena. Podemos decir más o menos que está diciendo. Bueno, no sé. Porque no, yo a él de Rey León el hermano. Le veo, ¿no? Un poco más de oso perezoso. Sí. Pero bueno, él está recluido. No, yo no le quito culpa, porque él además es el que ha cometido la infidelidad. Él ha sido torpe en todo. Primero, en dejarse ver. Segundo, si eres infiel, chico, hay que ser listo también para ser infiel. Y tercero, te están avisando, en no aliarte con tu, en ese caso, amiga que era Alba, sino empezar a decir a toda la parentela y a todo el mundo que soy una víctima de una loba. Sí. Chico, no se puede ser. Por eso creo
que antes, que se ha hecho un poco Martín de Soria, tan que simple. Yo no le doy una lectura mucho más retorcida, inteligente y barroca, ¿no? Que esto es mucho más sencillo, que se ha hecho un poco Martín de Soria y ahora está ahí casi escondido, sin saber por dónde salir. Pero esto que dice Alba, existe la posibilidad, a mí a veces me recuerda toda esta historia lo de Carelis, ¿os acordáis? Lo de con los WhatsApps, por los WhatsApps los veremos, os conoceréis, los ¿no? veremos, los WhatsApps. ¿Creéis que existe la posibilidad de que salgan, no sé si más Carelis, mujeres? ¿Otra vez? No. Bueno, ya es lo que faltaba. Bueno, ayer Esther Doña se puso en contacto con este programa para desmentir que lo hubiera conocido de nada. ¿A quién? Y a mí me sacáis de esta ecuación. Bueno, dijo pero también se puso que yo no estoy a en este culebrón. También no, se puso también a mandar se desmentido. Mensajes a... Que tampoco, lo dijo Alba. Que tampoco le ha mandado. Será por Instagram. Ya, le habrá puesto un like. O que te da un like, pero eso significa que te están sí, apoyando. Hombre, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, pues yo en ese lenguaje, fíjate que yo a veces pues los pongo a diestro no, y siniestro. Un like de Esther Doña Alba Carrillo tiene significado. O sea, no sí, nos y si engañemos. Hubiera sido la inversa, a también. Jorge, porque son, también. No, no es el mismo no, perfil, porque son ¿no? dos personajes que tienen muchos seguidores, que son conocidas mediáticamente y que tienen también cada uno su capítulo amoroso, sentimental, escandaloso. Y, una, y un like de Esther Doña es o un sumarte al carro, o apoyar el qué, sentirte identificada con qué. O sea, sí, no que... somos conscientes de darle dos veces sí. a la fotito lo claro, que claro, eso no significa que la hayas llamado y hayas tenido una conversación. Tú no, da un like y ya. Y sobre todo, no somos lobas. De momento. Yo me pondré una camiseta así, Alba, que se ponga una camiseta, no soy loba. Pues Esther Doña, yo me pongo una que ponga yo sí soy loba. O sea, que lo dejamos en lobas, nada de llenas, vamos a cambiar el animal. No, pero digo porque feas. Aquí luego también Jorge, claro, decía, cuando lloraba y todas esas historias, pedía perdón y yo soy el único culpable, ha cambiado la historia, el único culpable y de pronto soy el... Pero no hay un beso, pero venga a repetir, pero no hay beso, pero no, no hay beso. No hay beso, hay sofá, hay otra mareo. Cosa, hay otra cosa que no voy a decir, que más ordinaria. Eso es, a mí lo que me da miedo es que haya algo más, que haya WhatsApps, que ella se remonte a hace 3 meses para decir, oye, mira, ya aquí me estaba tirando los sí, pero sí, ahí, a ver si está la hemeroteca llena de vídeos, es. Todas las apariciones televisivas, se notaba que entre ellos había un juego que no es el juego que yo puedo tener con Antonio Rossi en televisión, ni tú con Lecky, o sea que no, ¿no? O sea, me lo era todo juego, porque Alba, era un juego muy obvio. Alba es divertida. Y luego no, y tiene dos, fachón y luego tiene una cara preciosa. Pues ayer en el concierto de Fangoria probablemente sí que nos vieron en alguna actitud cariñosa con alguno de nuestros compañeros de esta mesa. Pues bueno, yo estuve pues, con Carlos Pérez Jiménez. Bueno, pues sentada, bueno, pues ya lo tiene. Enseñándole pues, a subir vídeos a las redes sociales. Tenéis tensión sexual, no lo que tenemos es tensión de aprendizaje, porque estaba subiendo vídeos y ahora qué pongo y ahora qué hago. Y fue un curso avanzado de cómo subir stories a Instagram. La diferencia es que ese vídeo sí podría salir sin vuestro permiso, porque es un lugar público. O sea, claro. Que, ojo... Y no hemos firmado ningún documento. No. Bueno, ojo con lo que... O sea, lo que firmar se firma, oye. Oye, en fin, que vamos a hacer una parada, vamos a mantener limpio el ambiente gracias a Bio, que va además a mejorar nuestro sistema respiratorio. Es un nuevo dispositivo que ayuda a nuestro cuerpo a regenerarse mientras descansamos. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a nuestro sistema respiratorio a prevenir alergias, a prevenir enfermedades respiratorias. Descubran el efecto BO en BO.es o llamen a este número, es gratuito, es el 900 730 122. En cuanto cojan la llamada, recuerden que están ustedes llamando de parte de Libertad Digital Es Radio. ¿Para qué? Pues para que les hagan un descuento del 15% en el precio final de la factura. Para Navidades, regálense BO, de verdad, que van ustedes a entender de qué les estamos hablando. Bueno, pues 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos quedan como 10 de Crónica Rosa para poder disfrutar de un montón de temas que tenemos sobre la mesa. ¿Algún tipo de remate? No sé pues si mira, es la palabra, remate no sé si sería muy adecuado en este momento, pero sí os puedo ya adelantar la gente que esté esta tarde en casa, que no se pierda fiesta, esto ya es un poco publicidad, pero es que va a ir Alba Carrillo. Fiesta. A contar más. O sea, que hoy hay programa de fiesta, porque los festivos en Telecinco va a haber el programa de fiesta y esta tarde va y va a contar más. Alba. Sí, la que Carrillo. No se está enriqueciendo de toda esta historia. No, no pero días, ella tiene ¿eh? Que ir, ¿eh? O sea, no, ahora no la están llamando más. No sabemos nadie cómo funciona esto. Precio no, por no, hablar. No. Os lo digo como persona que lleva organizando tertulia, pues yo escucha, que sé. Esta semana fiesta va a haber los fines de semana, martes, hoy, porque es festivo, y jueves. Jueves y se turnan los colaboradores. Y Alba su siempre. Dinero lo da la sororidad. No, pero que no. A su casa y al colegio de su hijo. Antes de esta historia era lo mismo. Sí, teníamos los calendarios hechos. Sí, y están los calendarios hechos. Y los que no se van de puente,
¿Y os hacen los calendarios con tanta antelación? Pero sí, la verdad es que funciona muy bien. La gente se porta mucho mejor que yo, que os digo los días. Eso te iba a decir. Pues ya tenemos el del jueves y el del fin de año. Está muy bien, eso Saúl lo organiza muy bien. Y esta tarde. Me falta decir, no como tú, Isa. Que nos tienes que dar. Aquí la confianza es lo que tienes. Hasta las 12 de la noche. Pero va a ir, por lo tanto, yo creo que esos mensajes y esa conversación en el coche antes de llegar a la casa acabará saliendo. Veremos entonces a Alba mañana en alguna exclusiva, en las próximas horas en algún programa especial, aparte del suyo. Luego el fin de semana puede que la veamos también. Claro. No hay guerra de productoras en este caso, me llama la atención, ¿no? Porque Alba está dando también mucha vidilla a la fábrica de la tele, contenido, con lo mal que se ha llevado ella con la fábrica de la tele. Pero el contenido ha mandado a la madre a la mitad del equipo. Además, ¿qué te dicen? Que es un contenido al final, que es un contenido que, pues digamos, entretenido, que es una faena para los protas, sobre todo para Jorge, para Jorge, pero como lo han llevado tan mal, como lo ha llevado, como ha hecho esa bola tan grande, en vez de decir, bueno, a ver, sí. Y además, vete al cuarto de baño. O vete al coche. Tú eres una fanática de ese tipo de escapadas, Paloma. No, lo que me parece. Terminan las cosas rápidamente. Sí, es verdad. Sí, si solucionar el coche, esa otra opción, un 5000. En fin, que hay más temas, que es que creo que. No, también no, porque tiene. Este chico tiene un todoterreno. Sí, pero tiene un cochazo. De la canción. Es que también luego, yo te pones a pensar y dices, a ver, cuatro hijos, te vienes a Madrid hace 2 meses, mueves todo. Lo que cuesta Madrid no es lo mismo que lo que cuesta vivir en Aguilar. Un cochazo de altísima pero se rama. Viene por ella, parece. ¿Por quién? ¿Por Alba? Sí, porque ella tiene mucho más clientela, puede tener más clientela. Ah, Alicia, qué susto. Sí, Alicia, no, que tiene puede tener más clientela bueno, que en Aguilar de Campo, en Madrid, que allí. En las charlas, bueno, pues no sé, vamos a ver lo de las charlas. Desde luego, una cosa para rematar, Alicia ya sabe perfectamente todo lo que pasa en su casa, porque no hace falta ser muy inteligente para saberlo, y sigue apoyando a su marido. Entonces, en lugar de mandar comunicados con que no hay beso, que es todo mentira y que son seres oscuros, que diga, mi marido me ha sido infiel. Como hizo la mujer de Santi Millán, dijo, ¿y qué? ¿A quién le importa? Sí, lo ha dicho en tiempos distintos, la verdad, que ha estado esperando. ¿A quién le quizá importa? Demasiado. Pues que se haga Alicia un perdón de esos que hace, que ella predica con incluso estas cosas. Incluso un deluxe, que se haga un programa, que quiera, un comunicado. Pero, porque al final, ¿tú te das cuenta que al final estamos más enfadados todos los periodistas que la propia esposa? Sí. Entonces, al final, si le haces una lectura de este caso, entonces, oye, la mujer está con él en una casa rural, ideal, por cierto, en Palencia, y están ahí, pues igual están hasta disfrutando de su retoño. Y aquí estamos todos indignados, llevándonos la mano de la cabeza. Lo que nunca tendría que haber hecho Alicia es hablar con quien no tiene que hablar. Y decir que le carguen la maldad a Alba. Bueno, claro, pero es que Alicia ha hablado con periodistas. Claro, pero por te digo, con periodistas corres el riesgo de que lo contemos, claro. O que cuenten las historias, a lo mejor dándoles un poquito de sal y pimienta. Sí, también es cierto, efectivamente. Bueno, un par de temas que creo que no deberíamos pasar por alto. Por un lado, lo de Jessica, bueno, fíjate, ya parece que va reconociendo en las redes sociales que su historia con J.P. Letelio se ha terminado. Se ha comunicado él, anunciando que hay un divorcio, que llevan 2 meses separados. Parece que le costaba ya ese... Definitivamente es paloma herida, podemos calificarla como tal. Yo creo que ya no. Tiene una pareja y bueno, pues viviendo otra vida, como le ha pasado a Ponce, como le ha pasado a Iñaki Urdangarín, hombre, pues que es una faena. Es una faena porque tienes tres niños. Y sobre todo porque tú estás mandando unos mensajes a través de Instagram, pues de una vida... ¿Cuánto se miente en Instagram, de todas maneras? ¿Cuánto se miente? Porque todas estas familias, todas estas influencers o lo que sea, o gente que tiene muchos seguidores, que siempre te venden eso, la familia feliz, pasa lo mismo a la mujer de Risto, cómo nos queremos, todo el rato juntos, qué bien estamos. Pues sí, es muy influencer, qué ideal, todo. Y luego resulta que todos separados, todos con unos cuernos, o sea, que al final son como muchos mortales. Y sale rápidamente con la otra persona. Sí, ahora dice que se tiene que cuidar a ella misma, que es una forma de decir que antes ha estado cuidando de todos los demás. A mí, según me dicen, ella está muy, muy, muy tocada, pero muy tocada. Uh-huh. Él se enamoró este verano, locamente, de una chica de Ibiza, que se ha ido a vivir con él a Bilbao, que ya están viviendo. La chica en cuestión, yo he visto las fotos. Es un poco Shakira y Piqué también, es, ¿no? Es impresionante, pero bueno, ella estaba saliendo con otro futbolista y dejó al futbolista para apostar por Pelé. Una botinera clásica, ¿no? Sin utilizar el mal sentido de la expresión, ¿no? Ella ha trabajado en gimnasios, en terrazas, en Ibiza, y ha salido con otros, la verdad es que siempre un poco conocidos todos. Sí. O sea, pero bueno,
puede ser coincidencia. Bueno. Y ella se ha ido a Bilbao y me dicen que Jessica está fatal. Y además Jessica tiene un problema, por una parte tiene un hijo con Kiko Rivera, el mayor, que ella dejó Sevilla por la carrera deportiva de su marido. Se dejó tapeletero y le costó juicios y líos. Partes, ¿eh? Además, sí. Dos, ahora resulta que, no, que está en Bilbao, donde ella no tiene más arraigo que uno que va a ser su ex marido. Uh-huh. Tampoco se puede ir a Sevilla porque los niños también tienen que estar cerca del padre. Entonces, ahora resulta que tiene tres hijos de dos padres, uno en Sevilla, otro en Bilbao, y ella al final en tierra de nadie, teniendo de casa nadie en Sevilla y con los colegios además de los niños allí. Sí, la verdad es que porque apuestas pequeños por la carrera deportiva de tu pareja, que ese es el error. Mira Pilar Rubio cómo no lo hace. Apuestas por la carrera deportiva de tu pareja, tú no tienes una carrera clara, o sea, no tienes un arraigo en un trabajo porque no trabajas. Yo lo hice el primer día, esta chica dejó todo, por muy pequeño que fuera. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Hombre, pues tampoco tenía nada, quiero decir que... Bueno, pero podía tener una tienda de ropa, Paloma, en ese momento. Claro. Podía haber montado una peluquería, me da igual, un negocio. O haberse dedicado a airear la vida con... Tienes que saber, y para pero ella gana dinero con las exclusivas, o sea, que ella también hizo su... Y le apostó todo por... Que en esta vida no hay que apostar todo por uno. Hay que apostar todo por uno mismo. Yo, ella en ese sentido... Lo bueno, raro es que no haya... Que a mí me tiene asombrada y más preocupada que... Paquirrín. Que no asoma claro, la patita, ¿no? Que Paquirrín no está de conserjes de luz ni es nada de esto. Todo ni, sí, sí, sí. Entonces, sí, al final, fijaros, le voy a dar la razón que efectivamente está siguiendo la pauta de los Paquirrín médicos. Siempre hace lo mismo. Da unos pasitos para adelante, para atrás, perdón, y coge impulso. Uh-huh. Y entonces luego nos casca ya una entrevista exclusiva que suele Navidad, ser en lecturas. Ahora viene la Navidad. Veremos ahora las entrevistas de Navidad. Pero desde que le dio lectura llevamos tiempo. Claro, pero ahora tiene que contar el tratamiento, tiene que contar lo que pasó con su madre, tiene que contar lo de Bernardo Pantoja. Es que tiene pero mucho no lo que contar. Yo ahora empiezo a confiar en Kiko. Que nos interese ya es otra cosa. Me gusta Paloma. Empiezo, mira, ya era el momento de Kiko y de Pinocho. De Pinocho por todo el tema que tiene el que ver con Bernardo, sí, ya. De Bernardo, que no han explicado por qué le llaman Pinocho. Pues así que no quiero saberlo. Yo me lo imagino. No. Ayer contaba este paparazzi que es muy divertido, el calvo, que no tenía que ver con el Pinocho de la película. Con no es la versión Disney. De la mentira, no. Entonces era. Pues será por otra cosa que le crece, ¿no? Yo creo, no, porque es un muñeco. Porque parece ser que era bastante mentiroso. Claro. He leído yo hace Pinocho, tiempo. Toda la vida han sido los Pinochos, han sido los mentirosos. Pues el calvo dice que no. Que le crecía la nariz. Pero fijaros, está tranquilo, Kiko. No ha salido, no se le ve, no con esos super whopper que se comía antes, que también salía con ese super whopper. Pues yo, pues igual se hace un Bertín Osborne Lola. Igual de repente le vemos en camisa de tirantes y musculado como Bertín. A ver, salvando unas distancias. Bueno, pero te dices que igual el Atlántico, de promedio. Un cambio de imagen y claro, todo eso tiene un tiempo, ¿eh? No lo haces en una semana. No. Y a lo mejor le vemos dentro de un tiempo lleva y es otro meses, Kiko. Lleva ya casi un mes. Bueno, ¿eh? Sí, pero Kiko necesita tiempo. Sí, porque es que me extraña que cada vez que hay un follón en el mundo Pantoja, él no sale. Y por eso estoy absolutamente asombrada. Sí, y además lo que llama la atención es que, por ejemplo, el tío Bernardo no ha dicho ni pío, aun yendo al tanatorio o al hospital a despedirle. Y nada, y que estaba ni su una madre. Frase, ni una de esas frases que colgaba siempre, ¿os acordáis? Sí, sí. Sesudas, que sacaba de vamos a ver. Punts en internet. No, a mí me tiene. De personas que se han ido. Me y tiene, te sale el rollo macabeo este de. Me tiene asombrada. ¿Qué está pasando con? ¿Qué está pasando con Paquirrín? Y los minutos que nos quedan, ¿estáis deseosas, como yo, de ver el documental de sí, Harry y Meghan? He visto un trocito. Menos mal, me alegra, porque si yo siempre intento sacar la monarquía británica a esta tertulia y Federico dice, no interesa. Ya, es verdad que no interesan como pueden interesar otras, pero yo creo que en esta va a haber puñaladas. Mira, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, por ejemplo, ¿qué estás escuchando? Yo estoy en Twitch. Ahora, Kiko, en este momento, primicia exclusiva. Ay, bueno, exclusiva. Mira cómo se ríe, vea Cortaza. Luego nos van a poder ustedes ver que todo esto lo vamos a ver, está a preocupada. Está, pero está hablando en Twitch, de fútbol. En YouTube. Está vestido un poco de Papá Noel, ver, selección española. No se enterará de que lo estamos viendo, ve, a ver si le vamos a dar ya un seguidor. Ay, a ver, bueno, está, o sea, que el que tenga preocupación como Paloma Valentos por saber cómo está Kiko, que conecten su Instagram, vale, que está hablando está del Mundial, ¿eh? Esta tarde hay Mundial, sí, entonces 4. Lleva la camiseta del Mundial y el gorrito blanco que está entre Papá Noel y Forofo del Mundial. No sé qué bueno, distinguir. En Qatar con un gorrito. Pero él va no, con Marruecos, casa, ¿no? Por el aspecto que luce, me da la sensación de que con los nuestros no está, porque madre mía, qué pinta. Bueno, tampoco pues vamos a darle demasiada publicidad, de la, que luego nos van a ver por YouTube, que esto se sube. Decía lo de la serie. Sí, a mí yo estoy, además me, bueno, me ha llamado la atención varios. Yo no sabía que Harry tocaba la guitarra, porque aparece con la sí guitarrita. Y luego estoy absolutamente decepcionada con Trump.
¿Con la serie? Joder, a mí me la habéis dicho todos que no he querido ver la última. ¿Por qué capítulo vas? ¿Por qué capítulo pues vas? A ver, voy yo cuando... Voy por el 6, reconozco que ya he entrado a saco. Pero la última temporada, la de ahora. Ya me está gustando. La de sí. He decidido pues que reina Isabel II, que no se parece nada a la reina... Pero no se parece ni en el color del pelo, porque Isabel II lleva el pelo anaranjado casi hasta sus últimos días. No blanco, de... es verdad. No, blanco sí, blanco lo ha llevado al final. Pero al final, no, en la época de Lady Di. Y ahora se han empeñado en ponerla un poco más envejecida. Yo ya me he metido de lleno y he de decir que ya estoy completamente. A mí me ha gustado tanto. Cuando está con la novia, cuando está con Penny, ahí que se van de viaje. Pero sí me parece. Y cuando es el asesinato del zar y su familia. Sí, sí, sí. Y entonces paso. No, pero eso no es la última temporada. Sí, vea, estamos en la quinta. A mí me encanta The Crown y la última temporada. Estáis todos criticando tanto que no la he visto porque no quiero que. Yo ya no. Que me ensucie la memoria de la puedo ver. Yo sí, yo ya estoy completamente metida en faena, claro. Y me he visto tres capítulos seguidos. Mientras que la otra, mientras que la otra no pasaba rápido, aquí hay momentos que pasa rápido. Y luego la de Harry y Meghan, y es que yo tengo una. Es mañana. El jueves todavía hay que esperar. Es el y día 8. La guitarra. Van a poner tres capítulos de golpe y luego hay que esperar hasta el día 15 para ver el resto de la serie. A ver, aquí me imagino que van a ahondar en esa historia del racismo y de cómo ella se vio absolutamente perjudicada en la familia real británica. Eso es una paja mental que ella llegó a Estados Unidos y se puso a contar. A ver, yo no dudo que existiese en algún momento esa sensación, bueno, sobre todo a tenor de ese comentario que les hacen de qué color es el niño. Que es eso no se lo dice la familia. Eso había apuestas en los tabloides británicos. Había, porque ahí son dice que es el duque de Edimburgo, que además es verdad que en The Crown queda retratado como un señor inteligentísimo y que no mete la pata allá por donde va. A ver si ponen de una vez esos comentarios que les hacía a las personas a las que iba a visitar, que eran absolutamente fuera de lugar y salidos de tono. Aquí no vemos ninguno, hay que reconocer que le están dejando muy bien. Yo creo que después de los muchos toques que han dado a la productora, se han acochinado, por decirlo de una manera fina, se han acobardado. A mí Meghan y no Harry están me poniendo dos caraduras, lo siento en el alma decir esto. Sí, porque, si yo no digo que no tenga que ver. Dos caras, ellos han aprovechado todo el boato que les interesaba les pagan y cuando ya han visto que lo que después venía era ir a hospitales, hacer obras sociales, hacer estas cosas que hace que es van a quedar de la monarquía británica, han dicho, oye, mira, no, para eso no nos vamos a Estados Unidos, y somos los nos reyes hacemos aquí. Multimillonarios. Eso es, porque ya vamos con el boato de la capa de Sofía de Wessex, ya va a estar todo el día en hospitales y en colegios. De Sara Ferguson, pero que pintan nada y cero. Pero hay que ver, bueno, pero vive muy bien. Hay que ver también a este chico que a los 11 años le hacen pasear detrás del féretro de su madre. Se muere su madre y va detrás. La vida es así. La vida no es un color al pobre de rosa. Niño, bueno, lo ya, y hay otros que no pasean ni siquiera delante del féretro de su madre. Eso no me parece la peor época. Hay mucha gente que se ha criado sin madre o sin padre y no. A ver, no vamos tampoco a hacer cosas. Estos chicos han vivido. Lo del racismo cuando se disfrazó de nazi. Ya tiene una adolescencia patosa, pues como mucha gente, y con el alcohol y con otras cosas también ha estado ridículo, pero que me parece que son dos caraduras, que ella cuando ya ha probado ha pisado alfombra y cuando ya se ha hecho el título ha dicho ahora ganar dinero, quedar aquí viendo hospitales. Hay un momento en el que sale absolutamente a mí me encanta usar la expresión de Shakira, despelucada, sí. Llorando en el sofá, ¿no? Mientras Harry pues está llevándose un poco las manos a la cabeza, es de lo poquito que hemos visto, si es que no nos han dejado ver. La guitarrita ella está calentándolo. Ella es actriz, no olvidemos. Sí, también, es cierto. Vamos a ver mucho ahí calentándolo. Igual hasta tiene un Oscar con la serie. ¿Y lo de la guitarra que era un cumbayá? ¿Pero es española o eléctrica? No, española. Española, sí. Ya me gustará, además de ver que Tony Blair venía mucho a España, iba a Córdoba a unos talleres que había y le encantaba la guitarra española. O sea que mira, ya sabes que en Inglaterra la música es la principal asignatura. Bueno, despedimos esta crónica rosa con una melodía y es la de Luis Miguel que suena de fondo en uno de los últimos vídeos que ha colgado Paloma Cuevas en las redes sociales. Sí, sí, sí. Una mesa navideña, pero ponéis la mesa en Navidad el 4 de diciembre. Ah, yo ya tengo el Belén. La mesa con los platos ya que van mantel, a coger polvo. Yo tengo el mantel de Navidad ya puesto. Yo también. Porque es esos que se pasa una bayeta.
y ya lo tengo puesto hasta que acabe. Oye, la Navidad. Oye, el árbol no lo quito nunca, ¿eh? ¿Cómo que no lo quitas nunca? Quito pero las porque tienes jardín con árbol, Paloma. Quito las bolas. Pero el abeto lo tienes. No, no, dentro. Y además, bueno, pues si... ¿Pero es de plástico o es de...? No, es uno maravilloso que compré en Barcelona hace muchísimos años. ¿Pero está plastiquito? Vivo? No, de plástico. Lo que pasa es que es artificial, sí. O sea, es bicho. Y luego se le pone, pues, cuando caen las hojas, se ponen hojas y cosas así, pues sí. ¿Pero si está vivo o muerto? No, está muerto. Está muerto. Es de cristasol. Entonces, ¿por qué se caen las hojas? No, porque se ponen, dependiendo de la temporada, se van poniendo, bueno, ahora menos, pero cuando eran mis hijos pequeños, se van poniendo lo de cada temporada. Anda, o sea, primavera que le pones flores. Sí, pero si las, yo creo que lo habéis visto. Pero es como el calendario de ese señor que señalaba. Sí, el calendario de Adviento, sí. Me encantan los calendarios de Adviento. ¿Y los árboles esos de ese estilo o dónde se compra? Voy a decirlo. No, pero que, a ver, que no, tú compras la base. Ella deja el árbol puesto todo el año. Es un árbol de estos que lo pliegas de alambre y lo metes en la caja. Ella no. Ella se pone bolas desde finales pero, de noviembre. ¿Y en primavera se le ponen flores? Flores, sí. Claro. Eso es una chulada. Claro. Pues no, que no conocía la existencia de este... Y en verano... Nunca el árbol de Navidad, no... Yo tengo una camisa, una casa de familia media... No, pero lo pones más pequeñito, si es que da igual, no es cuestión de tamaño. Vale, bueno, pues lo tendremos en cuenta. Y en verano pones, pues, muñequitos bañándose y cosas así. Claro. Haciendo surf y todo. Bueno, pues Paloma Cuevas, si pone la canción de Luis Miguel de fondo, que luego no nos digan que es que no, que yo no hablo, que no confirme, que no desmiento. Que la Navidad va a estar con Luis Miguel. Por lo menos le va a escuchar, no sé si en directo o en diferido, pero lo que no hace es esconderse. Pues yo apoyo mucho. Podía haber puesto a María Carey, podía haber puesto a Rafael cantando por el camino que lleva Belén, y ha puesto a Luis Miguel. Pues os digo una cosa, yo también, mira que dije que en su momento que no, por desmentidos más o menos directos, y ahora con esto... Aquí hay dos personas que el primer día que fuimos Federico y yo que dijimos esto huele a Navidad. A mí tengo que decir que Paloma optó por no desmentir ni confirmar. Y entonces siempre se ha movido en esa incertidumbre. Sí. Y yo creo que no hay cosa que más me gustaría que esta relación fuera verdad. Bueno, que en algún momento dado nos tomaremos un café con Luis Miguel. Nos pasa todo, sí. Y otra cosa, ya lo último, no hemos comentado, bueno, o sí lo habéis comentado, Ana Soria toreando, sí, ¿no? Sí. Bueno, toreando o subida con toda la pandilla del tractor, ¿no? También amarillo. Pero sobre todo toreando, que además lo hace muy bien, porque está muy derecha, con el pie delante y haciendo un buen pase. ¿Tú crees que está haciendo un buen pase? En fin, lleva varios pases. Que nos quedamos aquí. Me gusta siempre preguntaros qué vais a hacer en las próximas horas. Hoy es festivo. Pues yo me voy a la granja. Ay, hoy es San Nicolás. Me toca felicitar a mi propio hijo. Y te digo una cosa, ¿sabes que es el patrón de los... Un beso es el patrón de los niños. ¿Sí? ¿San Nicolás? Ah, pues mira, sí. Pues hay muchos Nicolás aquí. Sara Sant también tiene a los Nicolás. Fríos segovianos en la granja, que espero que nieve y que haga mucho frío, que es lo que más me puede gustar en Navidad. Pues me parece bien, para quedarte recogidita en casa, escuchando el radio. ¿Y tú, Paloma? A la Plaza Mayor. ¿Tú te vas a trabajar ahora? A la Plaza Mayor, no, yo he trabajado. Hoy es el día de, hoy es el día de los artículos de broma, de las bolas no, de Navidad. No, ¿ves? No, hombre. Pues ten cuidado porque está Madrid... Atestado de gente, sí. Está bastante... ¿Pero qué quieres decir? Al centro. Nada, centro de que Madrid, el centro hoy es impracticable. Hoy hay que dejarlo los que no son de Madrid para que vengan a disfrutar de nuestra ciudad. Nosotros hoy iremos la semana que viene. Pues me había Cortilandia. Hoy es de forasteros. Bueno, pues te vas a... Esta ciudad es para los forasteros. ¿Ya han puesto Cortilandia? Sí. Pues me voy a Cortilandia. Ahí estuvo Carlos con sus nietas. Sí, efectivamente. Bueno, que vamos a hacer una parada. Muchas gracias a Paloma Barrientos, a Bea Cortázar por haber venido este martes festivo. Y a la vuelta vamos a hablar de una aplicación que muchos de los que tienen hijos adolescentes seguramente... conocen, se titula o se llama Be Real y parece ser que va a sustituir a Instagram, o por lo menos va a intentarlo, porque es más sincera, no permite filtros, hay que poner en tiempo real lo que estamos haciendo. Bueno, pues va a venir Carla Matos, que nos va a dar una clase de primero de tecnología y nos va a enseñar cómo usar esta aplicación y cómo no tienen que usar los chavales otras aplicaciones que pueden llegar a ser peligrosas.